Estar arreglando todo pues este reloj ahí en el Palacio de Deportes. Y bueno, hoy le tendremos algunos detalles acerca de las ferias que se van a estar realizando de Cuernavaca. Asimismo, desde luego, los deportes, porque hoy comienza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Michelle Onofre. Es un gusto que estén con nosotros en La Mexicana 90.3 FM. Gracias a nuestros radioescuchas. Gracias también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook en nuestra página 24 Morelos, a quienes ya le dieron me gusta, a quienes nos siguen en Twitter e Instagram, nos encuentran como 24-Morelos. Y desde luego, recuerden que pues, nos pueden mandar un correo electrónico a contacto@24morelos.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y un WhatsApp al número 777-360-2722. 777-360-2722. Es también nuestro número para recibir ahí todos sus mensajes. Bueno, pues vamos entonces a comenzar con la información porque, bueno, hemos estado dando el seguimiento a este tema, se los decíamos. Desde que ocurrió muchas versiones acerca de pues, la muerte de un policía, esto incluso pues, en las propias instalaciones
de la Comisión Estatal de Seguridad ahí en el municipio de Yautepec. Ahora, pues, hubo pronunciamientos por parte de la familia de este jefe policíaco, que pues ellos están haciendo algunas precisiones sobre lo que sucedió. Presuntamente, recordemos, se habría suicidado. Este fue el reporte que se dio por parte de las autoridades. Afirman que pues no se habría tratado de un homicidio, por lo que están solicitando pues que el caso continúe esclareciéndose, que haya más investigaciones acerca de pues todas las versiones que se han difundido sobre esto. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Vélez Díaz Torres, hermano de Luis Alberto Vélez Díaz Torres. Estoy en compañía de mi mamá, señora Hortensia, mi padre, señor Eliseo, que nos reunimos con el señor comisionado de Seguridad Pública, así como elementos de peritaje y de fiscalía, los cuales nos aclararon la situación pues por el fallecimiento de mi hermano. Y aunque es doloroso, pues estamos conformes con la explicación y las pruebas que se nos mostraron. Les agradecemos a todos los elementos que se dieron a la tarea de investigar y aclarar los hechos. Además, les agradecemos a todas las autoridades por las atenciones prestadas. Gracias. Bueno, pues ahí entonces estoy hablando, diciendo que pues están conformes con las investigaciones que se han hecho hasta el momento sobre la muerte de este comandante policíaco en Yautepec. Vamos a pasar a otra información porque catearon tres inmuebles. Esto fue en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Morelos de Jiutepec. Decíamos, pues llegó ahí, hubo un movimiento policiaco que desde luego pues agradecemos a todos ustedes que nos estuvieron incluso mandando algunos reportes. No hay más información hasta el momento. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. Ya en otros casos pues se ha hablado mucho acerca de operativos que se hacen desde las corporaciones federales, tanto Policía Federal, los correspondientes a la Policía de Investigación ahí en la PGR, pero en este caso pues fueron tres domicilios con las respectivas órdenes de cateo y vamos a esperar si en las próximas horas puede haber más información con respecto a estos sucesos, decíamos, ocurridos ayer en Jiutepec. A ver qué es lo que encontraron o qué es incluso lo que estaban buscando bajo estos cateos. Y bueno, hay lluvias, hay que tener mucha precaución en estos momentos que pues sigue lloviendo en muchas partes de la entidad, primordialmente pues en el caso de la zona metropolitana. Sabemos que hay más tráfico justo ahorita que pues todavía se tiene que trasladar porque pues llevan a los niños a la escuela y demás. Entonces hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy precavidos en estos momentos, decíamos, porque bueno, pues sabemos que también estamos llenos de baches, entonces pues esto puede provocar una serie de averías en nuestros vehículos, eso pues sin contar en los accidentes que podrían pasar. Entonces, de verdad, pues el exhorto, no por nuestra parte, sino pues incluso por las autoridades, que pues en esos momentos conminan a que se maneje con precaución, a que vayamos respetando los límites de velocidad. Y bueno, hay encharcamientos que se han causado desde ayer, ya incluso les decíamos, ayer también amanecimos con las lluvias, pero vamos a lo que pasó en Jojutla, porque ahí el agua pues estuvo ingresando hasta 15 centímetros en negocios y en casas. Testimonios de los afectados por los encharcamientos, que bueno, pues lo que nos dice la gente es que pues, se mojaron sus muebles, materias primas en sus negocios, y esto pues aunado a que recordemos este municipio pues viene tratando de levantarse del sismo y bueno, ayer se encontraron con esta situación. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Sí, se me metió el agua, a mi hija se le metió el agua 10 centímetros y yo el patio lo tengo inundado, toda lo que es la casa está inundada y yo me imagino que es por por las cosas esas que echó el chapopote es el presidente y no se fijó que taparon los registros. ¿Están tapadas las coladeras? Sí, sí, yo digo que sí están tapadas las coladeras. Ahora, el problema también es que se nos está viniendo el agua de allá de la Urrera, pasa un apancle, ahora ese apancle nunca lo han
Y bueno, es que como cada año, una de las cosas que se detecta, pues es que la basura está tapando las coladeras y esto pues provoca que haya este tipo de inundaciones. Por eso le exhorto tanto para que la gente pues no saque su basura en los momentos en los que no va a pasar el camión recolector. Y por la otra parte, claro, la responsabilidad que también tienen que tener los municipios para eficientar estos procesos de recolección de basura y que entonces no se encuentren con esto. Además de todo el mantenimiento que justo para esta temporada de lluvias tendría que estarse dando para que no existan este tipo de situaciones. Bueno, debido a las lluvias que se registraron ayer, pues alrededor de 150 locatarios de la nave comercial Antonio Riva Palacio López, esto, seguimos hablando de Jojutla, sufrieron afectaciones, desafortunadamente, pues con su mercancía. Jaime Acosta Bravo, locatario de este mercado municipal, mencionó que pues parte de sus mercancías quedó inservible, se echó a perder. Pues aparte de los daños se debe también, dice, a la falta de conclusión de la obra de remodelación. Todavía no han acabado. Entonces, pues señala que anteriormente fue entregada, pero pues no se encuentra en posibilidades de que justo ante la situación de lluvias ellos puedan quedar salvaguardados. Entonces, pues hay orificios, dice, en las láminas, está pasando el agua y pues con eso se encontraron justo ahora que llegaron a abrir sus locales y pues vieron que había daños severos. Vamos a escuchar a Jaime Acosta. Todo lo de mi mercancía, se mojó mucha ropa. ¿Qué fue lo que pasó, señor Jaime? Coméntanos un poquito. Pues bueno, por lo de la lluvia y la remodelación que están haciendo en las láminas del mercado arriba, en la parte de arriba. O sea, pues es difícil, ¿no?, con las autoridades porque nos prometen una cosa y ahorita como viene el cambio, no nos hacen las cosas bien como debe de ser. ¿Quién empezó esta remodelación? El gobierno del estado. ¿Sí? Pero ya se les había entregado esta obra. Pero no tuvimos de acuerdo todos. Vino la señora Hortensia a entregarla, pero no tuvimos de acuerdo porque había muchos orificios. Y la canaleta de la parte de arriba la iban a cambiar y es lo que están haciendo ahorita, pero componen una cosa y descomponen otra. Ocurrir por las lluvias. Sí, es normal, sí es lógico, o sea, porque apenas todavía no terminan, apenas van, o sea, empezaron antier. Y ayer los de la obra me dijeron que no alcanzaron. Bueno, estas son, decíamos, las diversas situaciones que se presentan, complicadas situaciones, porque pues se supone ya les entregaron la obra, pero dice todavía quedó con desperfectos y pues a las primeras lluvias ya causaron los estragos. Bueno, precisamente vamos ahora pues con quienes resultaron afectados, pero en sus viviendas. Alrededor de 48 viviendas de los vecinos justo ahí en Jojutla que quedaron damnificados después de aquel 19 de septiembre, que estamos pues ya por cumplir 9 meses, se inundaron. Ahora pues pierden aparatos electrónicos, pierden muebles, quizá algunos de ellos que apenas estaban tratando de recuperar, que estaban comprando y que ahora pues se encuentran nuevamente ante esta situación, ahora por lluvias. Vamos a escuchar a Ofelia Román, quien es pues una de las vecinas afectadas. Me llamo Ofelia Román, soy vecina de la unidad Higuerón y ahorita tenemos este problema de que nos inundamos, ¿verdad?, porque se desbordó el canal. Entonces atrás las casas tenían una barda perimetral, cosa que ahorita están construyendo y no tomaron en cuenta esa barda, y es la que nos ayudaba a detener el agua del canal. Entonces ahorita estamos siendo afectados porque en base de que ya nos afectó lo del sismo y ahorita nuevamente lo del agua, entonces y ahora sí estamos desesperados porque no sabemos. Bueno, justo comenzábamos hablando pues del tema de lluvias, de la precaución que tenemos que tener, sobre todo quienes van a conducir un vehículo. Mucha paciencia en estos momentos. Nos están preguntando justamente acerca de lo que pues también se da en el Paso Express. Más adelante estaremos abordando esta situación complicada que, bueno, pues claro que genera cierta preocupación. Entonces, bueno, pues ya lo tendremos un poco más adelante. Mientras tanto, ahorita que estamos hablando pues del tema de afectación en casas, por ejemplo, o en negocios, pasamos al municipio de Temisco, porque hay una residente de la colonia Rubén Jaramillo demandó que haya mejora de servicios municipales
pues asegura que esta administración pues no está dando los resultados. Ha sido pues incluso diversas cabezas ahí en el ayuntamiento. Entonces, pues por eso dice, no hay los trabajos correspondientes que puedan solventar la demanda, la necesidad que tienen los vecinos. Más que vayan 2-3 veces por semana el carro de la basura, porque también hay un basurero, muchos perros que hacen... Oigan, ¿y el alumbrado público? ¿Qué tiene que ver con la enfermedad? ¿Sí hay? El alumbrado público, allá donde yo vivo, en la calle José Pino Suárez, hay un foco que no prende. ¿Está oscuro? Sí hay, pero hay muchos focos que hacen falta. Sí. Sí, que arregle los focos. Lo mismo. Pues lo mismo les diría, que no hay seguridad y que queremos más vigilancia, seguros, no policías corruptos. Y bueno, un grupo de vecinos de las colonias Benito Juárez y Ampliación Benito Juárez, esto en Puente de Ixtla, se manifestaron ante el rechazo de la instalación de una antena de telefonía celular. Los ciudadanos aseguran que esto ocasionaría daños a la salud y, bueno, además de que la empresa pues no ha presentado, dicen, los permisos correspondientes, ni hubo un censo previo. Hay inconformidad entonces por parte de los vecinos. En alguna ocasión pues ya la obra, dicen, había sido clausurada, de acuerdo con lo que nos comenta Alberto Miranda, quien es habitante de esta zona. Nos estamos manifestando. Desde el 17 de abril hay una empresa que quiere instalar una antena aquí en esta colonia. Los ciudadanos tuvimos la inquietud. Yo personalmente me acerqué al municipio, al ayuntamiento, y le hice saber al síndico que había, desde un inicio, el dueño del terreno se estaba adjudicando parte de la acera, lo que es la banqueta. Vino el síndico personalmente y lo retiró, lo acomodó verbalmente, que se alineara. Nos engañaron diciendo que iban a construir una tienda de Oxxo, que el terreno lo habían rentado para una tienda de Oxxo. Bueno, ahí está la inconformidad, entonces, por esta antena decíamos que se va a colocar y que pues está causando esta renuencia por parte de los habitantes. Gracias a quienes se ponen en contacto. Nos dice, por ejemplo, que está lloviendo en Xochitepec. Decimos mucha precaución. Antonio Leo, gracias. Nosotros pues también les reportamos que en el caso de Cuernavaca también se encuentra lloviendo y que esto pues genera una serie de problemas. Hay calles que pues están afectadas en este momento, que hay que manejar con más precaución, hay que pasar mucho más cauteloso, sobre todo pues para no caer desafortunadamente en los baches. Integrantes del colectivo Cultura 33 están organizando un debate entre los candidatos a alcaldías y diputaciones locales, particularmente en Cuautla, en donde el tema principal sería cultura y la importancia que ocupa entre ese tema entre los candidatos. Habla Mariana Barrera del Consejo Cultural de Cuautla, que es una asociación civil. Llevar la cultura y llevar las actividades hasta las colonias, ¿de qué proyecto tienen? Y la pregunta es, ¿tienen algún proyecto en relación con la cultura y cuál es? Esa es la finalidad de este encuentro, de este foro, de este diálogo que vamos a tener con ellos. ¿Puede acudir la ciudadanía? Está abierto a la ciudadanía que quiera tener información de cómo se va a llevar a cabo, que cómo es la política que van a llevar a cabo, el que quede a pues en la responsabilidad de este municipio tan quebrantado que es Cuautla. Claro, sí, se está haciendo un formato en donde pueda haber preguntas y respuestas. ¿Qué organizaciones y grupos? Somos un grupo de ciudadanos que estamos preocupados por la cultura de Cuautla, por y para la cultura de Cuautla, pero principalmente Cultura 33. Cultura 33 somos un grupo de artistas, teatreros, músicos, danzoneros, toda la gente que está involucrada con la cultura. Y bueno, pues ahí entonces lo que nos dicen, pues sí, deben ser temas, todos son muy importantes, en el caso de cultura desde luego también, y lo que pasa pues en el municipio de Cuautla, ya hubo, aquí se lo informamos, un encuentro entre candidatos, al que por cierto pues no asistieron muchos, no se vio la importancia debida a este asunto con respecto a candidatos a gobernador, que fue este encuentro en Tepoztlán. Ahora dicen pues van a tratar de poner otra vez el tema cultura en los candidatos, pero ahora de
alcaldes allá en Cuautla y también diputados locales. Bueno, darles de seguimiento, Saraí Espín, pues cada vez nos acercamos más a las elecciones del 1 de julio y ahora pues tú estuviste siguiendo las actividades de los que están contendiendo, seguimos con las diputaciones federales, pero ahora en el tercer distrito. Buenos días, Michelle, buenos días a todos. Y bueno, ya que estábamos hablando precisamente de este colectivo en Cuautla, pues vamos a revisar qué es lo que están haciendo los candidatos a diputación por el tercer distrito. Comencemos por Mónica Reyes Carmona, ella del Partido Acción Nacional. Ella ayer no tuvo actividad, así que vamos con Raúl Tadeo Nava, quien fue pues alcalde de Cuautla, el del PRD, estuvo en el poblado de Atlacahualoya, esto en Azochiapan. Ahí presentó su agenda de trabajo para llevar pues arte y cultura a esta plaza pública para que familias y la gente pues tengan espacios sanos de esparcimiento con el talento de niños, niñas y jóvenes de la localidad. Esto fue lo que dijo Tadeo Nava. Bueno, creo que no tenemos el audio, pero fue para entonces lo que comentó, lo que tú nos has dicho, ¿no? Haciendo pues estos recorridos. Raúl Tadeo Nava, que pues ya hemos presentado algunos diagnósticos de pues el tema de la deuda en Cuautla y demás, ahora pues está buscando ser diputado federal. ¿Quién más? Arlen Virginia Mesa, ella de Movimiento Ciudadano, no tuvo actividad ayer. Así que vamos con Guillermo del Valle, de esta coalición del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. También no tuvo actividad ayer. Vamos con Juanita Guerra Mena, ella de la coalición Juntos Haremos Historia. Ella visitó la localidad de Puxtla, esto en Cuautla, donde se comprometió pues a bajar el recurso para el drenaje en la localidad, que es de lo tanto que se ha pedido ahí. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a trabajar en constante para beneficio de todo lo que es las 45 colonias y las 71 ampliaciones en Cuautla. Ya basta de tanta corrupción. Bueno, ahí entonces candidata de el PRI, ¿no? Exacto. No, candidata de Morena. Juntos Haremos Historia, de la coalición. Exactamente. Bueno, esas fueron las actividades de los candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 3. Algunos o bastantes no tuvieron actividad, así que vamos a revisar ahora qué pasa al sur del estado. Vamos a revisar el Distrito 4. Comencemos con Gerardo Vargas Salgado, de Partido Acción Nacional. Él estuvo con delegados de 22 organizaciones deportivas, así como la presidenta de una fundación que se llama Unidos. Ahí pues habló del apoyo manifestado o que él piensa manifestar durante, pues si gana esta elección, pues al deporte. Bueno, y hablando pues justo de la zona sur, también el que está contendiendo, que bueno, pues ya ha ocupado diversos cargos, incluso con diferentes partidos políticos, estaba en el PRI, ahora está en el Partido de la Revolución Democrática, es Julio Espín, que está buscando un nuevo cargo. Julio Espín Navarrete está buscando pues ahora ser diputado federal. Él se reunió con productores y ganaderos de la región sur. Dijo que pues siempre va a ser un gusto saludarlos, estuvo con ellos, los reconoció como personas trabajadoras que merecen admiración y total apoyo. Asimismo, dijo que se les va a respaldar desde el Congreso de la Unión. Pues vamos a ver si esto pasa, si llega a ganar la elección Julio Espín Navarrete. Bueno, pues ahí está. Pues involucrado en una de las legislaturas que ha sido más cuestionada, entonces por eso sin duda para todos los que están en esa legislatura pues va a ser muy complicado que puedan acceder a otro puesto y hay varios que tienen la intención, pero bueno. Ana María Escobar Román, ella Movimiento Ciudadano, no tuvo actividad ayer. Vamos con Jorge Morales Barut, de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Él se reunió con trabajadores del Ayuntamiento de Zacatepec que le solicitaron apoyo para que, pues, de ser ganador en estas elecciones, pueda apoyarlos para regularizar las prestaciones que tienen, las cuales pues no están legisladas. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Morales Barut. Ustedes que son de aquí sabían cómo estaban, pero eso fue hace 20 años. Yo dejé el cargo de gobernador en el año 2000 e inicié en el año de 1992. Pero es bueno recordar lo que han hecho los servidores públicos que han pasado por diferentes administraciones, porque eso nos puede indicar cómo se van a comportar en el futuro. Si se comportaron mal. Bueno, Jorge Morales Barut, que pues sin duda ha estado haciendo toda esta campaña, ¿no? Ahora pues él viene también
ya de algunos otros cargos, estuvo en la alcaldía de Cuernavaca, ahora pues compitiendo en ese distrito que pues es de donde es justamente Jorge Morales Barón, ¿no? De Puente de Ixtla, entonces pues teniendo ese acercamiento con pues sus vecinos incluso. Vamos con Jorge Arturo Argüelles, el de la coalición de Juntos Haremos Historia. Él estuvo, bueno, reunió más bien a medios de comunicación ayer para solicitar en nombre de esta coalición a la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y al Instituto Nacional Electoral para pedir que intervengan y vigilen este proceso electoral en el Distrito 4 para evitar, dice él, algún fraude y compra de votos. Bueno, ahí entonces Jorge Argüelles, y ese distrito que, por cierto, pues hay que decirlo, es un distrito muy competitivo por cuanto a las figuras que está reuniendo. Ya decíamos, gente que pues ha tenido experiencia en otros cargos públicos y que, bueno, pues ahora buscan esa diputación y ahora pues esas nuevas figuras con además partidos que parece que están permeando entre la sociedad. Incluso ahí pues está el caso de independientes. Está el caso de independientes, Enrique Alonso Plasencia, él pues ahora va por la vía independiente, él no tuvo actividad ayer, entonces vamos a seguir dando seguimiento en los próximos días con el distrito todavía federal que nos falta. Mucho espectacular, por cierto, de Enrique Alonso, ¿no? Cuando uno vaya pues allá a la zona sur. Digo, es extraño porque no hemos visto ese caso con los otros independientes, pero bueno, pues aquí así van las cosas entonces. Y ya hubo una resolución, aquí lo habíamos comentado para el caso de Cuernavaca, con respecto pues a quién tiene que ser el candidato. Todavía, ojo, queda un recurso más. Sin embargo, pues todo parece indicar, sobre todo por la unanimidad que dieron en torno a José Borbolla, como el candidato de Juntos Haremos Historia por la alcaldía de Cuernavaca, que pues no va a haber cambios, ¿no? Entonces, pues también de eso hubo información. Sí, después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ratificara esta candidatura de José Luis Borbolla a la alcaldía de Cuernavaca por la coalición Juntos Haremos Historia, el aspirante pues se dijo contento y asegura que ya está haciendo su campaña, ya a pocos días de que sean las elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo. La boleta ya se envió, por supuesto que ni duda cabe que estaremos en ella. Por los tres partidos, Partido Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo. Y también teniendo, con una campaña muy intensa desde muy temprano hasta muy tarde, también escuchando a personas de sociedad civil, por supuesto que grupos empresariales, industriales, sociales. Ahora, muchas cosas con respecto a esta candidatura que ha sido muy polémica desde el inicio, recordemos. Primero, pues incluso Morena hace su propia convocatoria, no se sabía de la coalición que al final iban a conformar con el Partido Encuentro Social. Cuando al fin se da, pues entonces la convocatoria queda sin efectos y eso es lo que también ha provocado tantos problemas entre los mismos simpatizantes de Morena, ¿no? Que consideran que pues no hubo alguien representativo de su partido, que pues se tuvo que ceder, como son todos los acuerdos en política, en este caso al PES, Morelos, pues en el caso de la gubernatura y también de la presidencia municipal de Cuernavaca. Pero entonces dentro del Partido Encuentro Social pues surge toda esta problemática en donde manejan diversos nombres como el del ex árbitro Gilberto Alcalá y que al final pues quien se fue a inscribir y fue el único que se inscribió fue precisamente José Borbolla. Después tuvieron que hacer una serie de argumentación en donde parece que pues no reunieron o no lograron, mejor dicho, convencer a la autoridad electoral. Entonces pues el Tribunal Electoral dice el candidato es José Borbolla. Y ahora pues ya en la sala regional, y esto es un asunto importante porque pues lo que están haciendo es avalar el dicho de la autoridad local. Lo que dijeron aquí los magistrados, exactamente en ese sentido, se votó también ya en la sala regional, queda firme en ese aspecto, pero decíamos todavía queda un recurso. Ahora, el asunto aquí interesante, pues va a ser ver el próximo sábado que va a estar en Cuernavaca Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, pues entonces tendría que estar también desde luego el candidato a gobernador, que es Cuauhtémoc Blanco. Pero ¿qué va a pasar? Ya vamos a ver por fin, porque no los hemos visto juntos, a José Borbolla con Cuauhtémoc Blanco, porque pues hubo ahí esos encuentros ríspidos que hicieron incluso pues expulsarlo del partido. Entonces pues va a ser interesante el próximo sábado y ya les estaremos pasando el reporte de lo que suceda, pero siguen estos desencuentros pues en la coalición Juntos Haremos Historia, tanto así que independiente de lo que dijo la autoridad electoral local, pues todavía se fueron a recurrirlo hasta la sala regional. Y pues ya las boletas se los dábamos a conocer aquí, ya se mandaron a hacer y es lo que acabamos de escuchar de José Borbolla.
él va a aparecer en las boletas, pues vamos a esperar la última resolución. En fin, y gracias, Araí, entonces, por toda la información. Muchas gracias a ti, Michelle. Nosotros seguimos dando pues esta continuidad al proceso electoral. En efecto, porque vamos a Cuautla. Ahí estuvo Antonio Lugo Morales, quien es presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Señala que, pues, de manera afortunada, la ciudadanía, dice, pues, está volteando a ver al PRI, en donde ahora los candidatos, pues, son jóvenes que están, que pues van a marcar, dice, la diferencia con sus propuestas y con su trabajo. Vamos a escucharla. El PRI está listo. El PRI tiene una gran tarea de seguir en estos días consolidando, cohesionando sus estructuras. Tenemos una muy buena representación electoral. Yo creo que es el partido en este momento que con toda seguridad va a presentar tanto RCs propietarios como los... Bueno, ellos dicen que están listos. Las encuestas pues no les son favorables en prácticamente todo el país. Pero bueno, pues viene entonces este problema para el Partido Revolución Institucional. A ver qué es lo que logran recuperar el 1 de julio. Agradezco a quienes se ponen en contacto con nosotros. Antonio Leo, muchas gracias, que ya comentaba que nos decía lluvia en Xochitepec. Gracias también a Beri Orozco, Héctor Pérez, que en unos momentos vamos a retomar esa información de la que nos pregunta. Israel Chávez, Naomi Torres, Juan Daniel Juárez, gracias por seguirnos. Carmen Mena, Raúl Gómez, gracias por sus comentarios. Yuri Ramírez, Guadalupe Guzmán, Alicia Reynoso, muchas gracias a todos ustedes. Pausa comercial, pero volvemos, tenemos mucha más información, así que los invitamos a que sigan aquí en 24 Morelos. 24 Morelos, continuamos.
24 Morelos. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 24 Morelos. Recordamos redes sociales para que estemos en comunicación el resto del día. Estamos actualizando la información al momento, por eso los invitamos a que nos sigan en Facebook como 24 Morelos. Le den me gusta para que estemos en esta gran comunidad en las redes sociales. Y en las otras nos encuentran como 24-Morelos. En Twitter e Instagram, escríbanos a contacto@24morelos.com. Y bueno, ya pueden bajar nuestra aplicación. Ese es un tema importantísimo, interesantísimo, porque bueno, pues ahí van a poder tener toda la información que se suscita, tanto en Morelos, pero también a nivel nacional e internacional. Así que los invitamos. Está pues para todos los dispositivos nuestra app 24 Morelos. Y bueno, vecinos de la colonia Rubén Jaramillo, estoy ya continuando con las noticias, esta colonia que está en Temisco, denunciaron a Jazmín Juana Solano López. Ella es candidata a la alcaldía por Movimiento Regeneración Nacional. ¿Qué es lo que dicen? Pues que desapareció 7 millones de pesos. De acuerdo pues con el relato de uno de los vecinos, la candidata intervino en el cobro del sistema de agua potable que los vecinos realizan y que pues nunca ha sido reportado ante el organismo, por esto presentaron ya una denuncia ante la fiscalía. Nosotros seguimos impulsando la carpeta de investigación, aportando todas las pruebas necesarias, y hoy en día en la carpeta de investigación 6675/2015 existen dictámenes donde se ha determinado un detrimento económico de casi 7 millones de pesos, 6-7 millones de pesos, los cuales sí le exigimos en dónde está ese dinero. Jazmín Juana Solano López, quien es la candidata del partido de Morena a presidenta municipal de Temisco. Ella de forma indebida es quien ha cobrado estos recursos a través de documentos de Hacienda, es decir, a través de facturas, ¿sí? Que algunas personas les factura y algunas personas les factura, pero les cancela la factura y ese dinero no sabemos exactamente cuánto es. Lo que le podemos comprobar fehacientemente con documentos en la mano son 6.333.000 pesos. Pero hay dinero que ella ya cobró durante más de 2 años y que desgraciadamente canceló las facturas. Pero las personas están al corriente con sus pagos de agua. Pero ese dinero nunca llegó al sistema de agua potable. Bueno, este asunto deriva de una organización de vecinos en donde pues ellos se ponen de acuerdo para decir cómo se va a ir pagando el agua y pues dicen estos pagos que sí hicieron la gente que vive en este lugar, pues entonces en la colonia Rubén Jaramillo de Temisco, pues no se enteraron ya a su sistema operador de agua. Es el dicho que pues tienen ellos y que han sustentado ante la fiscalía y que bueno, pues está en una carpeta de investigación. Desde luego, pues vamos a estar pendientes si hay alguna respuesta por parte de Jazmín Juana Solano López, quien decimos pues es candidata por la alcaldía allá en Temisco. Y bueno, se están sumando algunas asociaciones cívicas, como es el caso de la denominada Gustavo Salgado Delgado, a la petición de freno a la violencia feminicida. Este tema que hemos estado tratando de manera constante por todos los pronunciamientos que ha habido de activistas de diversas organizaciones. Ahora, pues hubo una marcha el día de ayer. Estuvieron desde la iglesia ahí en el Calvario hasta el Zócalo de Cuernavaca. Entonces, pues están haciendo esta exigencia. Recordemos, Morelos mantiene la alerta de género en 8 municipios. Pero con ello, pues siguen generándose desafortunadamente los casos. Entonces están haciendo un llamado a las autoridades para poder esclarecer uno a uno los homicidios a mujeres en la entidad y que en base a esto, desde luego, exista menos impunidad, así también pues que baje la incidencia. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, pero nos quedamos en el municipio de Cuernavaca porque este reloj pues tan representativo, tan emblemático ahí en el Palacio de Cortés, como lo es en sí todas estas instalaciones, y que fue colocado en el año 1910, en la esquina superior de este inmueble, pues va a ser desmontado a partir de ya. Ya han comenzado el Instituto Nacional de Antropología e Historia después de que pues estuvo, recordemos, al borde del colapso con el sismo del 19 de septiembre. De hecho, pues fue una imagen que recorrió nuestro país porque justo se quedó parado a la hora en la que se da el sismo,
a la 1:14 p.m. Incluso las autoridades pues dijeron que no se iba a mover el reloj hasta que realmente pues ya comenzara este proceso para poderlo arreglar. Pero recordemos, tiene que ser todo un largo proceso de restauración. Está trabajando pues la gente indicada en esto. Y por esto, el encargado pues de hacer todo esto con la torre y con el reloj es el arquitecto Antonio Guerrero Arzaga, quien menciona que la estructura va a ser retirada, pero imagínense ustedes, va a ser piedra por piedra. Esto pues va a demorar hasta 1.5 meses, solamente el retiro para toda esta torre del reloj del Palacio de Cortés. Es un trabajo muy meticuloso, sin duda, pero pues es como parte de este proceso de restauración, a manera de que cuando lo regresen pues sea justo con las mismas piezas. Vamos a escuchar al arquitecto. Corrijo, ahí no tenemos este audio, pero bueno, pues esa es toda la información amplia que pues ya aquí hemos abordado sobre este asunto del Palacio de Cortés. Así que pues ahí van los trabajos. Lo mismo, por cierto, está sucediendo en Catedral. Están pues ya se observan toda la gente que pues tiene que estar involucrada en este proceso de restauración. Esperamos que pues no sea tan tardado y que pronto podamos tener todos estos inmuebles que son un patrimonio histórico para nosotros los morelenses. Lo mismo la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que ya al menos desde afuera lo que podemos observar es que ya se restauró la cúpula. Faltará ver pues cómo está por dentro esta iglesia, pero bueno, los procesos se están llevando a cabo. Y bueno, las ventas en la industria del pan, ya esto en información totalmente distinta, han bajado en un 20% durante el 2018. A ese sector le está pegando la situación. Incluso pues hay agremiados a la Cámara del Sistema Producto del Pan Artesanal que han tenido que cerrar. De esto nos habló Jorge Hernández, quien es el presidente de la agrupación, y señala que existen dos factores que pues han provocado la disminución. El primero es la inseguridad, porque pues la gente dice no está saliendo a comprar por las noches, pues horas habituales en las que la gente acudía a las panaderías. Y el segundo pues es el poco poder adquisitivo, la pobreza que dicen también se vive en la entidad, al menos es la apreciación que pues tienen en esta agrupación. El tercero, dicen, hay un tercer factor, porque en tiempos electorales pues se brindan apoyos a emprendedores para que pongan más negocios de pan a bajo costo y esto provoca una mayor competencia. Vamos a escuchar al presidente Jorge Hernández de este sistema. La segunda es, yo creo que también la parte de la economía, y la tercera, y esa sí la atribuyo directamente al gobierno, es que dan muchos apoyos, ahorita más en temporada electoral, para la gente, para la adquisición de maquinaria y equipo, por ejemplo, para elaboración del pan, ha sido algo muy común que han estado dando muchos apoyos. Y la gente elabora, pero sin hacer un estudio previo. Duran 3 o 4 meses estas personas elaborando pan, y lo dan muy barato, pero al final obviamente tienen que retirarse porque no les es sostenible el precio que dan. Entonces lo único que hacen es una competencia muy desleal para los productores que ya tenemos un establecimiento. Y bueno, hablando justo de esos productos, del 18 al 24 de junio se va a realizar la Feria del Pan Artesanal. Es su 10ª edición. Este evento contempla varias actividades culturales, así como cursos, incluso de repostería, que van a ser totalmente gratuitos. Este año se va a llevar a cabo en las calles del Centro Histórico de Cuernavaca y tiene como distintivo la elaboración y venta del pan de pulque. Vamos a escuchar, de esto nos habló Juan Diego Pons, quien es el secretario de Turismo en la capital. Eventos culturales, talleres de repostería, exposición y venta de pan artesanal. El programa está muy amplio, ahorita se los hacemos saber. Y bueno, pues es la 10ª ocasión y lo que hemos buscado nosotros es que este evento se convierta en un evento que se quede, que sea para la ciudad, que no nada más sea llegar y poner ahora sí que pan como solía ser. Bueno, ahí está pues parte de las actividades y ustedes se pueden dar una vuelta entonces por el Centro Histórico de Cuernavaca entre el 18 al 24 de junio. Y se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 570 alumnos, esto en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.
A este evento asistió el gobernador Graco Ramírez y bueno, habló ahí con todos los egresados. Esa escuela que pues ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y que se ha posicionado en grandes concursos. Aquí ya les hemos dado cuenta de todo lo que ha ocurrido y sobre todo pues el papel fundamental que tienen justo ellos, los alumnos. Yo quisiera destacar unas cosas que cuando uno como responsable de un ejercicio democrático y ya en el balance de los 6 años que me tocó ejercer. Muy bien, pues ahí escuchábamos a Graco Ramírez, gobernador de Morelos. Vamos a hacer una pausa. La transmisión que hemos hecho para Facebook la dejamos aquí, pero nosotros tenemos más información, así que sigan en La Mexicana 90.3 FM porque volvemos en una muy, muy breves instantes. 24 Morelos. Continuamos.